El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, asistió este martes al funeral celebrado en Dallas por la muerte de 5 agentes durante una manifestación contra la discriminación racial. Y ha sido allí donde ha lanzado un mensaje de unidad a sus conciudadanos. I understand how Americans are feeling. But Dallas, I'm here to say we must reject such despair. I'm here to insist that we are not as divided as we seem. En su intervención, Obama ha destacado el trabajo de los agentes que murieron tiroteados por un francotirador durante una marcha en contra de los abusos policiales contra los ciudadanos negros y ha recalcado que defendían el derecho de los manifestantes a protestar. El líder demócrata ha pedido a los estadounidenses que sean honestos con los demás y con ellos mismos para desterrar de una vez por todas el racismo. Whether you are black or white or Hispanic or Asian or Native American or of Middle Eastern descent, we have all seen this bigotry in our own lives at some point. We've heard it at times in our own homes. If we're honest, perhaps we've heard prejudice in our own heads and felt it in our own hearts. Obama estuvo acompañado por su mujer. Al evento también asistieron el vicepresidente Joe Biden y el expresidente George W. Bush, además del alcalde de Dallas, Mike Rawlins, y el jefe de la policía de la ciudad.